Para mover nuestros espíritus, su capacidad para evocar sensaciones, situaciones y escenas, es el eje estructural y el motivo detrás del movimiento muralista mexicano. Nunca, en ninguna época, el gobierno y un movimiento artístico conspiraron de manera tan clara para sembrar en la mente de los ciudadanos los ideales de un Estado en construcción y conmemorar cada vez las derrotas y los triunfos alcanzados por la revolución. Si bien ética y estética son conceptos que se cancelan, es innegable la capacidad de Orozco, Rivera o Siqueiros para evocar un futuro posible, un nuevo orden, la emoción de una mejor sociedad, consciente y sensible. Acompáñanos en esta travesía en la que el doctor Hugo Casanova Cardiel hilvana cuadro a cuadro y pared a pared la posibilidad que proveyó el movimiento muralista a la educación mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que estén con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación, los murales. De pronto, cuando uno seguramente va pasando por Insurgentes, voltea y se encuentra a unos hermosos murales que se encuentran en Ciudad Universitaria. Es difícil poder entender muchas veces la educación sin todo el reflejo de toda esta visibilización que se tiene a partir de ellos. Y precisamente nos acompaña alguien a quien le tengo un gran cariño, un gran amigo, el doctor Hugo Casanova, a quien yo podría decir que eres un gran maestro de vida en muchos aspectos y con quien he coincidido en diversas etapas. Hugo, qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Es un gusto para mí compartir contigo y compartir con el auditorio. Muchas gracias. Hugo, a ver, vamos a entrar, iniciamos en esta introducción sobre el muralismo, y la educación. Pero quizá vámonos más atrás. Vamos a empezar estos movimientos nacionalistas, revolucionarios, y la importancia que tuvieron, vámonos, esto es en 1910, con la educación. Sí, en efecto, una de las resultantes de la Revolución Mexicana es un movimiento de nacionalismo revolucionario que tiene una deriva en términos culturales, en lo que algunos autores denominan el nacionalismo cultural. Y este nacionalismo se concreta en el desarrollo de la plástica a través de obras pictóricas, a través del muralismo, justamente. Sí. Se deriva también en la música, en la literatura, en una gran obra cultural que tiene que ver con la epopeya educativa del siglo XX. Si a mí me preguntan cómo se caracteriza el siglo XX, por la gran epopeya cultural y educativa. Ojo, también al otro lado de la moneda, junto a la epopeya, vivimos un déficit educativo y cultural muy importante. O sea, y es una de las paradojas de este país. Claro. México vive una enorme desarrollo educativo y cultural, pero es también un desarrollo paradójico, porque esta educación que tenemos no alcanza a responder a las demandas de una sociedad como la mexicana. Pero bueno, vayamos al principio. Mencionas esta parte de las bellas artes, quizá, y la educación, la cultura y la educación, que van mucho de la mano. No son lo mismo, pero van acomodados y van en uno de los temas prioritarios que deben ser incluso el Estado. Y me gustaría retomar eso. ¿Cómo ha pasado esta transición en los últimos años, en el siglo pasado y en este siglo, en lo que va de este siglo, y la importancia que ha tenido los reflejos de la educación en los murales? Bueno, justamente a mí me gustaría todavía tocar un par de momentos de la historia de la educación en México
en donde se toca de manera muy estrecha con el tema cultural. En los 20, el entonces rector José Vasconcelos, al crear desde la UNAM la Secretaría de Educación Pública, emprende una ambiciosa obra cultural que esta vez cambia las armas por el arte, cambia las armas por las letras, las cambia por las expresiones plásticas. Y es de la mano de los muralistas, naturalmente me estoy refiriendo, decir muralismo implica decir Diego Rivera, claro, implica decir José Clemente Orozco, e implica decir David Alfaro, Siqueiros, entre otros muralistas que los acompañaron, Jean Charlot, en fin. Claro. Hay otros artistas de esa época. Pero estos tres nombres que yo menciono tienen que ver con la interpretación de la historia nacional y de la gesta revolucionaria a través de los muros. Y a través de los muros se comunica. Se comunican los artistas, pero también comunican al incipiente Estado mexicano con la sociedad. Es una vía que probablemente algunos pudieran criticar. Algunos dirían, el arte tiene sentido por sí mismo. El arte no debe responder a una consigna política o ideológica. Pero bueno, la historia es como es. Y la etapa posrevolucionaria da lugar a esta visión en la que hombres como Vasconcelos lo que buscan es hacer identidad nacional, construir lo mexicano, construirlo en una perspectiva integradora, en una perspectiva que busca armonizar el mundo indígena con el mundo occidental, como tradicionalmente se conoce. Y entonces todo esta, el arte, pues, se articula de una manera muy interesante a la visión educativa del Estado mexicano, del naciente Estado mexicano. Y en esto José Vasconcelos es un sujeto con una enorme visión, con una enorme visión de Estado, una enorme visión de constructor de nación. Y esa es una visión que además articula a la Universidad Nacional, claro, con la definición, con las grandes definiciones educativas del México de los 20. Algunos murales que te lleguen en este momento a la cabeza y que además quienes nos están viendo digan, a ver, ya nos están hablando de la educación, pero ¿dónde podemos encontrarlos, claro, y que pudiéramos compartir con el público? Sí, sin lugar a dudas, la obra mural que se encuentra en Palacio Nacional, a mí me parece que podría ser la joya de la corona. Es la obra de Diego Rivera y es una obra que plasma la historia de México de una manera muy interesante y de una manera muy directa. Rivera juega con una expresión muy directa, muy exotérica, dicen los que saben. Renato González Melo tiene un libro muy interesante sobre esto y él habla de los dos grandes ámbitos de Rivera, el exotérico y el esotérico. Y en el primero, Rivera se comunica de manera diáfana con la gente. En las segundas se comunica de una manera casi secreta. Es la expresión pictórica de Rivera, es para iniciados, para gente que puede interpretar los mensajes que están allí ocultos. Y por supuesto, el edificio que hoy es la sede de la Secretaría de Educación Pública en Argentina, uh-huh, y Brasil, en ese edificio es donde Rivera plasma de una manera muy gráfica. Tiene el patio de las fiestas y el patio del trabajo, donde tiene más de 200 retablos en los que ofrece su interpretación de las tradiciones mexicanas y de alguna manera su interpretación también de la gesta revolucionaria y de las luchas sociales del pueblo mexicano. Hay una cosa muy interesante que no podría dejar de mencionar y es el hecho de que
la plástica del muralismo lo que hace es aterrizar el arte y poner en el arte al pueblo mexicano. El arte elitista, el arte de los personajes, el arte que muestra el poder, se ve sustituido en el muralismo por el arte que pone al pueblo en los murales. Interesante esta parte que mencionas, porque generalmente cuando hablamos de arte, cuando hablamos de cultura, nos vamos como esta alta cultura, y el caso del muralismo es una imagen que nos muestra pasajes de la historia y nos permite entender diversos momentos. Estás en Cultura al Derecho, vamos a un corte y regresamos a esta interesantísima plática con el doctor Hugo Casanova. Estamos de regreso en Cultura del Derecho hablando sobre educación, muralismo, con un extraordinario especialista en temas de educación, el doctor Hugo Casanova Cardiel. Y Hugo, estamos en esta figura, ya nos hiciste referencia sobre algunos murales que existen y la relación que hay con la educación. Al inicio del programa mencionaste esta formación vinculada con las artes. ¿En la educación todavía se está llevando esta formación en las artes? O sea, ¿seguimos viendo estos grandes artistas que gracias a la educación se siguen construyendo, o la educación ya no está yendo por estos rumbos? Y bueno, es una pregunta interesante. Me parece que hoy por hoy la enseñanza del arte se ha profesionalizado de una manera muy importante. Las escuelas de arte se han multiplicado, los contenidos curriculares en términos de arte se han sin duda incrementado. Pero bueno, sin duda la historia siempre tiene sus momentos, y hoy por hoy pues no tenemos un movimiento como el de los 20, ¿no? Claro. Ni tenemos a un grupo de artistas que tengan esa mística de la posrevolución. O sea, sería un poco aventurado sostener que existe esto, pero sin duda me parece que hoy por hoy la enseñanza del arte ha crecido de una manera muy importante. En el caso de la universidad tenemos la Facultad de Artes y Diseño, que en la gestión actual se ha fortalecido y se ha institucionalizado aún más, y me parece que se están formando cuadros tanto en la práctica de las artes como en su análisis y en su crítica. Hablamos hace un minuto del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde se cultiva el arte en términos académicos, en términos analíticos, y me parece que esto sería importante reconocerlo. Por supuesto, siempre nos queda a deber la política cultural. Ajá. Y sin duda siempre tenemos que reclamar más y mejores condiciones para quienes se dedican al arte. El arte es un alimento del espíritu, y esto hay que cultivarlo, hay que impulsarlo, y es un elemento no solamente complementario, sino una parte integral de la formación de las personas. No podríamos prescindir de esta dimensión en la educación integral de los sujetos hoy en nuestro país. Esta parte es muy, muy importante que mencionas, referente a cómo se ha venido construyendo la relación que hay entre la educación y el arte. Hace unas semanas platicábamos en el programa de radio, en Derecho a Debate, que se transmite por Radio UNAM en 96.1 FM, sobre la importancia que tiene las relaciones que se van construyendo, y el compromiso que existe por parte del abogado con un compromiso social. Generalmente quien egresa a la Universidad Nacional Autónoma de México debe tener un compromiso social, educación y cohesión social. Quiero entrar a esta parte contigo sobre cómo contribuye, cómo se construye esta sociedad relacionada con la educación. No, sin lugar a dudas has hablado de la cohesión social, que es una de las funciones esenciales del hecho educativo.
la educación da elementos de convivencia y da elementos que lo preparan para el trabajo, para la vida productiva. Conste que no he dicho que prepara a las personas para trabajar. A mí me parece que la educación primero forma a los sujetos para convivir socialmente. Esto es algo que naturalmente no es una cuestión de última moda. Ya Hobbes en el Leviatán precisa cómo la educación tiene como uno de sus propósitos fundamentales la convivencia y la conformación del Estado. Y esto me parece que es importante que si desde ese momento se prevé, esto con el paso de los años se ha ido consolidando y los diferentes estados y las diferentes modalidades de gobierno han reconocido el papel crucial de la educación. Atributos de la educación actualmente, Hugo. ¿Cuáles son los atributos que podremos encontrar en la educación? Bueno, a mí me parece que lo que hablaba hace un momento pueden ser considerados atributos, que serían la capacidad de la educación para formar sujetos, para formar individuos y para formar grupos sociales. A mí me parece que el atributo central de la educación bien podría ser el de la emancipación. Emancipación de los sujetos a través del saber y emancipación de las sociedades a través de esa suma de saberes. ¿Emancipación de qué? Emancipación de la ignorancia, emancipación de los poderes mal aplicados, emancipación de las limitaciones que nos pone el mundo. A través de la educación podemos tener elementos. Y conste que aquí quisiera también reconocer que la educación no es la llave maestra que resuelve la convivencia humana. Sin embargo, sí quisiera señalar que sin ella no tenemos posibilidades de emanciparnos. Esa es una de las paradojas. No nos garantiza nada, pero sin ella, sin la educación, es imposible superar nada. Interesante mensaje nos deja Hugo Casanova. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Voz del Alebrije. Y Ernesta Alaneta. Así como la flora y fauna de México es megadiversa, también su cultura. Existen más de 20 culturas indígenas, más de 60 dialectos y lenguas, infinidad de zonas culturales, cada una con su particular cosmovisión y cocina. En ninguna obra pictórica es tan patente esta diversidad como en el mural de Sueño de una tarde en la Alameda Central, donde Diego Rivera insinúa en una gozosa y veraniega escena la convivencia de todos los personajes que han dado su identidad a México. Sueños, disputas, amores y personajes confluyen en esta obra desde una mirada inocente que invoca color y unión más que conflicto y tensión. Esto permite situar a la muerte como centro de gravedad de la cultura mexicana y al amor. A Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera, en el lugar de honor. Sueño de una tarde en la Alameda Central es una alabanza amorosa, inocente y desbordada a México. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre la educación, sobre el muralismo, con el doctor Hugo Casanova. E iniciábamos entendiendo este proceso revolucionario que se fue gestando a lo largo de la historia en México, y el México de 1910 no es el México del 2021. Han existido cambios importantes. ¿Cómo está la educación actualmente? Porque también la educación, hay que reconocerlo, a lo largo de la historia, también ha sectorizado, ha sido un tema que hay que luchar incluso contra las diferencias sociales que en un momento dado existen. Y creo que también ese punto es importante. Pero ahorita, ¿cómo está la educación, Hugo? Claro. Bueno, sí, a mí me parece que la educación es un hecho social de carácter contingente. Está articulada a su tiempo y a su espacio. 100 años después es otra, claro, la educación, porque es otro el país y porque es otro el momento histórico. A mí me parece que es posible distinguir
dos grandes dimensiones para pensar la educación hoy: la de la problemática estructural y la de la problemática coyuntural. En la primera dimensión, me parece que caben temas como el tamaño del sistema educativo en México, el tema de la calidad educativa, los atributos que tiene la educación, el tema del vínculo entre la educación y la política, y el tema de la educación y su vínculo con la sociedad. El primero, me parece que la educación nos queda de ver. Hablé hace un rato de la gran epopeya educativa del siglo XX y también hablé de los grandes retos de la educación después, 100 años después. Tenemos una educación deficitaria. Tenemos una proporción aproximada del 5% de personas en condición de analfabetismo. Sin embargo, de 4% más o menos. Sin embargo, 4% con una población de 130 millones de habitantes nos da más o menos 5 millones de personas en condición de analfabetismo. Entonces, esa es una deuda histórica con la sociedad mexicana. De ninguna manera un país que tiene la posición 15ª en la economía internacional, de acuerdo con datos de la OCDE, se puede permitir tener 5 millones de personas en condición de analfabetismo. Claro. Entonces, ahí tenemos, junto a la epopeya educativa, la tragedia educativa. O sea, es una condición de minusvalía social. Tenemos alrededor de 30 millones de mexicanas y mexicanos en condición de rezago educativo, que no terminaron la primaria o la secundaria. Claro. En fin, los datos que tenemos en términos de educación hoy son altamente preocupantes. Y yo, con todo respeto, no veo una política nacional educativa volcada a resolver esa problemática. Problema de calidad también insuficiente. ¿Con qué enfrentamos la problemática educativa nacional? ¿Con qué maestras, con qué maestros? ¿Qué tan capacitados tenemos a nuestros docentes? ¿Cómo viven nuestros docentes? ¿Qué calidad de vida tienen nuestros docentes para poder revisar qué trabajo es el que ofrecen nuestros docentes? ¿Qué escuelas tenemos, Diego? Tenemos escuelas sin agua, sin luz, sin drenaje, sin agua potable. Cuando se habla de volver a clases, ¿a qué escuelas queremos regresar? ¿Con qué baños? ¿Con qué lavamanos? ¿Con qué jabón? ¿Con qué toalla? No tenemos nada de eso en las escuelas de México. O sea, no es solamente decir, hay que volver. No, no, no. ¿Cómo vamos a volver? Y eso me lleva al otro tema estructural: educación y política. ¿Quién decide qué en materia educativa en México? ¿Tenemos a las mejores personas en los puestos de decisión en educación? ¿O tenemos a las que tratan por intuición de resolver las cosas? Claro. Me parece que lamentablemente en este país seguimos resolviendo los grandes temas educativos de manera intuitiva y no profesional. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje que quieras mandar, Hugo? Y bueno, pues la necesidad de ver en la educación una posibilidad de emancipación y una posibilidad de mejora social. O sea, esa sería la cuarta dimensión. ¿Cómo hacemos que la educación contribuya a la mejora de la vida social? En términos coyunturales, la educación puede lograr mucho. El tema de la pandemia hoy, lo que nos está revelando también son las profundas asimetrías sociales, asimetrías digitales de los mexicanos y las mexicanas, que nos hacen mucha falta. Claro. En materia de educación. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias al auditorio por su atención. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura del Derecho.